Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, bomberos atienden una emergencia por un incendio que se registró en la vereda Ataguara, zona rural de San José del Guaviare, donde el techo del kiosco de esa comunidad se vio alcanzado por alguna de las chispas que tenía un incendio forestal que se registraba en ese momento. Otro incendio se registró también en el sector de Villa Alejandra hacia el sector de Panuré. La comunidad atendió esta emergencia y reportaron cerca de 60 hectáreas que se habían alcanzado por las llamas en este sector. Dos, y por tutela suspenden el proceso de elección de contralor departamental en el Guaviare. La Asamblea emitió una resolución en la que da cuenta de la orden del juzgado primero promiscuo municipal de San José del Guaviare ante la interposición de una tutela por alguno de los aspirantes que aseguran se han presentado irregularidades en la revisión de los puntajes, de los soportes, experiencias y todo el tema académico. Asegura que hasta que no se resuelva la acción de tutela podrán continuar con el proceso de elección de contralor. Tres, la misión de observación electoral advierte un alto riesgo para las elecciones en departamentos como Meta y Guaviare. Aseguran desde la MOE que los cuatro municipios del departamento del Guaviare estarían en un alto riesgo por cuenta de la presencia de las disidencias de las FARC. Cuatro, la comunidad del barrio Los Abuelos en el asentamiento Arazá denuncian inconformidad con el manejo del cobro del servicio de energía que se le estaría dando por la anterior y por la nueva Junta de Acción Comunal. Están pidiendo transparencia en el proceso y sobre todo que se les aclare el manejo de los recursos. Cinco, y hablamos con la precandidata presidencial por el Pacto Histórico Francia Márquez sobre sus propuestas para enfrentar las diferentes problemáticas que tenemos departamentos como el Guaviare y el resto de la Amazonía. Ustedes pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página web www.marandua.com.co. Recuerden que todas las pueden ampliar también en nuestras redes. Estamos en Instagram como Marandúa Estéreo Guaviare. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.